Muchas gracias. Pues quería aprovechar para daros a todas y a todos la bienvenida a este segundo conversatorio que lanzamos durante este curso desde el Observatorio de las Masculinidades de la Universidad Miguel Hernández. Y contamos con la presencia de José María Armengol, que va a conversar con Jorge, con nuestro compañero Jorge Cascales. Yo voy a ir rapidito hoy, lo más rápido que pueda, que tengo muchas ganas de escuchar la conversa. Así que a Jorge le conocéis casi todas también. Jorge viene de la Universidad de Valencia, es profesor asociado allí en Filosofía y Ciencias de la Educación, es titulado en Educación Superior por la UNED, también ha hecho máster de Bienestar Social, de Género, de Políticas de Igualdad por la Universidad de Valencia y no para de hacer trabajos de investigación, no para de hacer trabajos académicos. Recién está de vuelta de una estancia en México. Y tenemos muchas ganas también de que termine su tesis ya, estamos como locos por aprender. Así que todo tuyo, Jorge. Muchas gracias a todas. Muchas gracias, Joaquín. A ver, hoy es un placer estar aquí, más que nada porque me toca a mí presentar un libro de una persona que sigo desde hace muchísimo tiempo, ¿vale? Y ahora os contaré quién es José María Armengol, ¿vale? Pero lo que hemos venido hoy a conversar es sobre la investigación que están desarrollando desde su grupo de investigación y sobre un libro en concreto, que lo tengo aquí en el ordenador, que se llama Aging Masculinities in Contemporary US Fiction. Ahí está en papel. Haciendo publicidad gratuita, ¿eh? Sí. Y deciros que voy a empezar yo presentando el libro, después presentaré a José María, os explicaré quién es José María Armengol. Y después arrancaremos con el conversatorio, ¿vale? Bueno, el libro que os presentamos, el de Aging Masculinity, es un libro extenso que tiene 190 páginas, está en inglés, cosa que para mí ha sido un reto. Yo no puedo tener una conversación en inglés, no puedo escribir, hacer una redacción larga en inglés, pero sí que leo muchos temas en inglés y os puedo decir que simplemente con que tengáis algo de vocabulario sobre temas de género, masculinidades, etcétera, es un libro que es leíble. Si me lo he podido leer yo, se lo puede leer cualquier persona, con lo cual yo ya de saque os animo a que os lo leáis, ¿vale? Es un libro de ensayos, está compuesto por 11 capítulos más la introducción. La introducción está escrita por el propio José María Armengol, donde él lo que hace es introducirnos en una triple línea, ¿vale? Podríamos decirlo así, que por un lado es los estudios de masculinidades, los estudios de vejez, la intersección de edad y todo esto dentro de la representación en la ficción estadounidense, principalmente literatura, pero también cine y ficción, ¿vale? Es un tema que se sale bastante de la línea que estamos llevando en el conversatorio, porque nosotros estamos muy metidos en nuestro campo, que son las ciencias sociales, con lo cual se agradece muchísimo el tener la oportunidad de leer un libro como este, porque ya os digo, yo que vengo de las ciencias sociales, he estado leyéndolo y me han salido muchas cosas que pensar, muchas cosas que reflexionar, e intersecciona muy bien todo lo que investigamos nosotros con todo lo que nos aporta en un estudio como el que nos presenta José María Armengol hoy, ¿vale? El libro está dividido en distintos bloques. El primer bloque, el de Gender in Age, que no sabría muy bien cómo traducirlo, pero bueno, es como un capítulo más introductorio. El primer ensayo que nos presenta en este primer bloque es de Juan González Echeverría, que habla de una teatrología, es que no sé cómo exactamente cómo decirlo. Tetralogía, sí. Tetralogía, que son cuatro libros de Updike, que es un autor estadounidense, ¿vale? Que son los libros de Rabbit, donde él se centra principalmente en la última parte de la historia de Rabbit,
donde cuenta el relato de el personaje principal, que que es Harry Engstrom, él envejece de golpe. Cuando lees el ensayo te plantea una cuestión que es si la vejez es a partir de la jubilación o cuando marcamos esa vejez. Y eso a mí me parece muy interesante porque a él lo que le pasa es que tiene un problema cardíaco y muere a los 56 años. Entonces, claro, el tema de la edad, ese pensar el final de la vida en ese relato es muy interesante para pensar, ¿vale?, cómo construimos ese final, ¿vale? El segundo capítulo, que es de Sara Boyit, que plantea el análisis de la masculinidad y la vejez, sobre todo de la transición, ¿vale? Es desde dos obras, desde Middlesex, de Eugenides, y de Third and Final Continent de Lahiri, ¿vale? Y presenta dos relatos que son hombres varones migrantes, donde su relato de vida nos da toda una mirada de ese proceso transicional, no solamente del hombre hacia la vejez, sino además desde la intersección de migrante, sino además en el de Middlesex, que es un sujeto intersexual que no solamente transita de forma migrante, sino no solamente transita en edad, sino que también transita corporalmente. Con lo cual, es un relato que es muy, muy interesante para pensar para pensar esa masculinidad corporal, pero también es ese tránsito. El siguiente bloque, ya... No, mentira. El tercer capítulo, que es el de Teresa Requena, plantea dos obras literarias. Uy, esperad que se me ha ido. Plantea un par de obras literarias, que es... yo no las conocía. Es... de Larry Cook, la de A Thousand Acres, y de James y la de Olive Catlight, que de Elizabeth Strouth, que yo no las conocía, pero el capítulo, la verdad es que plantea una cuestión que es si la vejez se plantea como un espacio de resistencia y de crepitud, ¿vale? O si la vejez puede ser un espacio de oportunidad, ¿vale? Y creo que de esto hablaremos hoy en el conversatorio. Por otro lado, ya pasando al siguiente bloque del libro, ya nos plantea lo que es la masculinidad y la intersección de edad dentro de la ficción. El capítulo siguiente, que es el de Isabel Santalauria, lo que presenta es cómo se dibuja la masculinidad, la edad y la vejez en los relatos de terror, concretamente en los relatos de Stephen King, ¿vale? Y ya os adelanto que el dibujo de la masculinidad y la vejez en la ficción de terror es muy interesante porque es una visión principalmente súper negativa, donde representa una vejez en decrepitud, con lo cual también nos da muchas pistas para repensar cómo vemos esa cuestión de la edad. El siguiente capítulo de este bloque lo escribe Ángel Mateos y lo que nos presenta es el relato del American Dream, ¿vale? Pero haciendo una lectura de los personajes de Star Trek que se sentaron en lo que es la silla del Enterprise, ¿vale? Estamos hablando de el Capitán Kirk, de Jean-Luc Picard y de Samuel Lord, ¿vale? Donde es muy interesante ese símil entre lo que es el imaginario de ficción del vaquero blanco rodeado de indígenas a lo que es el vaquero intergaláctico, que es lo que son ellos, que es la figura del blanco hegemónico occidental sentada en una silla como esta del Enterprise. Y a quien le guste el mundo de Star Trek es un capítulo que es muy, muy interesante para pensar, porque claro, encima son personajes que tienen largo recorrido y siempre son los más mayores de la nave y son los que se sientan en la silla, con lo cual ahí lo dejo. El siguiente bloque ya da un salto, si hemos pasado por el tema de la ficción, da un salto a otro tipo de relatos y de representación que son desde la autobiografía y la memoria, ¿vale? El primer capítulo de este bloque lo escribe Esther Zaplana, donde se centra en las obras de Philip Roth, en una obra en concreto que es Patrimonio, donde él hace una autobiografía donde relata los últimos años o
la biografía de su padre, pero sobre todo los últimos años de la enfermedad de su padre, el cual muere de un tumor cerebral. El capítulo, el ensayo en sí mismo plantea cuestiones como el tema del recuerdo o incluso la obsesión por recordar, el tema de el que me recuerden, siendo hombre varón, este tema de la dar para que hereden la experiencia y lo que es la herencia personal, en consecuencia, es muy interesante en ese sentido, en el tema de cómo pensamos la memoria y cómo la representamos. El siguiente capítulo, que es el de Leonora Costa, se centra en la obra de Diario de Invierno de Paul Auster, que es uno de los relatos autobiográficos que tiene Paul Auster, ¿vale? Y es una obra que está escrita en segunda persona, donde habla de cómo desde la vejez se hace memoria del recorrido de vida, en este caso de una persona con una socialización masculina, con lo cual da mucho que pensar el cómo las autobiografías o cómo el relato biográfico nos sirven para pensar lo que son las masculinidades. Ya finalizando, en los dos últimos bloques, el penúltimo bloque está más centrado en una intersección más basada en el color de la piel y es interesante porque está titulado como Envejeciendo más allá de la blancura. Son dos capítulos. El primer capítulo lo escribe Mar Gallego, donde se centra en unas historias que a mí me gustan mucho, que es la literatura de Toni Morrison, en dos libros, que es Ojos Azules y Amor. No solamente está la intersección de vejez y edad, sino que además está el tema de la negritud en Estados Unidos, que es un tema hay muchos estudios en temas de interseccionalidad, y es muy interesante cómo, por un lado, un personaje es el personaje de la resistencia, que es el de Ojos Azules, que es el hombre, el padre de familia. Y después, en Amor, es como la posibilidad de qué posibilidades abre la masculinidad, ¿vale? Cuando llegamos ya al final de la vida. El siguiente capítulo de este bloque lo escribe Marta Bosch y me ha parecido muy, muy, muy interesante porque habla de el imaginario del anciano árabe en Estados Unidos desde la mirada de escritoras árabes estadounidenses, ¿vale? Esta doble mirada me parece muy, muy interesante. Analiza 5 novelas de mujeres árabes estadounidenses donde aparecen estos personajes masculinos, ancianos, con esta peculiaridad árabe que la verdad es que da un boom a partir del tema del 11S. Y claro, en su relato plantea una cuestión muy interesante, que es ese imaginario del rol que tienen que tener los ancianos masculinos, sobre todo en el tema de los lazos familiares, etcétera, que también nos da mucho para repensar. La última parte del libro, nos depositamos en la mirada en lo que es la sexualidad, la diversidad sexual y en la edad, ¿vale? El primer capítulo que se plantea en este último bloque lo escribe José María Armengol, el cual ahora sí que luego hablamos un poco más de esto, pero a mí me ha gustado mucho porque planteas cómo en la vejez esa pérdida de virilidad, de potencial, de poder, se etiqueta un poco como en femenino, ¿vale? Es como que nos estamos feminizando y nos estamos feminizando. También es un poco una mirada de desprestigio la forma de decirlo, pero ahí está ese juego de roles, ¿vale? Y al mismo tiempo, José María lo que hace es que aborda desde una serie de personajes masculinos, sobre todo desde personajes que escribe Roth o que escribe Updike y Edmund White, que yo no lo conocía, la representación de esos personajes masculinos que tienen unos relatos con su edad, con su transición hacia ese ser más viejos, ¿vale? Pero que al mismo tiempo conectan con otra intersección, que es la masculinidad gay, con lo cual el plantear esa ficción gay puede ser bastante interesante. Y ya para finalizar, un segundito, vale, para finalizar,
El último capítulo, lo escriben Ignacio Ramos y Claudia Alonso, aborda lo que es... es una representación de la homosexualidad, ¿vale? De la enfermedad y cómo miramos el final de la vida, ¿vale? Como hombres con este relato interseccional que nos acompaña. Se basa en un libro que personalmente a mí me gusta mucho, que es el de Lily y el pulpo, de Stephen Rowley, y lo que presenta es... que me ha parecido curioso que fuera este libro, porque quien es viejo en este relato no es una persona, sino que es Lily, que es el perro salchicha del personaje principal, de él y de Ted. Entonces, claro, me parece muy curioso porque Lily, que es un perro que es muy mayor, ¿vale? Tiene un tumor cerebral, que dice el personaje principal de la obra, dice que es un pulpo pegado a la cabeza, ¿vale? Con lo cual me parece muy, muy interesante. Y entonces, claro, es el relato de cómo nosotros, ¿vale? Como hombres, vemos esa mirada masculina hacia, ¿vale? Cómo generamos ese afecto, ¿vale? Y lo que me ha llevado mucho a pensar este último capítulo es cómo nosotros, como hombres, miramos a nuestros ancianos o a estas personas que están al final de su etapa de su vida, ¿vale? Con lo cual, a mí me ha parecido muy, 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 muy interesante este último capítulo. No voy a extenderme más, porque se trataba de dar así cuatro pinceladas de lo que ha sido el libro. Voy a pasar a presentar, espero no haber sido muy rápido, porque yo cuando cojo carrerilla ya me voy. Pero bueno, voy a pasar ya directamente a presentar a Josep María, porque creo que lo interesante es que lo escuchéis ahí y que escuchéis de dónde sale todo este libro, pero de dónde sale todo lo que está haciendo él, que es muy interesante, ¿vale? Bueno, ¿quién es Josep María Armengol? Josep María Armengol es catedrático de Estudios de Género y Literatura Estadounidense en el Departamento de Filología Moderna de la Universidad de Castilla-La Mancha. Es licenciado y doctor en Filología Inglesa por la Universidad de Barcelona. En 2007 se traslada al Center for the Study of Men and Masculinity en Stony Brook University en Estados Unidos, donde desarrolla su investigación postdoctoral con Michael Kimmel. Además, ha estado también becado con otra postdoctoral, si no me equivoco, en el programa Fulbright en Estados Unidos, y ahora mismo es el investigador principal del proyecto Masscage, centrado en lo que son las representaciones de la masculinidad y el envejecimiento en la literatura y en el cine europeo contemporáneo. Sus investigaciones han sido publicadas en muchísimas revistas de cariz internacional, como son SINGS, Journal of Gender Studies, Men and Masculinities, MELUS, entre otras. Además, ha editado varios volúmenes de libros de ensayo, de los cuales creo que a todos nos suenan los libros que editó Josep María, también con Ángel Scarabí y Marta Segarra, como es La masculinidad de debate, Masculinidades alternativas en el mundo de hoy, o las monografías de Richard Ford and the Fiction of Masculinities y Masculinities in Black and White, ¿vale? Además, por si no fuera poco todo lo que os he dicho, es editor de la revista estadounidense Men and Masculinities y dirige el primer máster de estudios de masculinidades que tenemos en territorio español, en la Universidad de Castilla-La Mancha. Este año es la primera edición del máster. Y ha colaborado, y lo podemos seguir de tanto en tanto cuando publica más en prensa, como experto de género y masculinidades en La Vanguardia, El País, el Huffington Post, The Conversation, entre otros. Creo que no me dejo nada. Bienvenido, Josep María, a nuestros conversatorios. Voy a buscarme una cuestión, que esto de estar aquí con 40.000 documentos me pierdo a veces. Aquí lo tengo. Y ahora vamos a arrancar ya con el conversatorio, ¿vale?
A mí el libro me ha parecido un libro exquisito. La verdad es para las personas que solemos leer muchos temas de masculinidades, que al final ya leemos y decimos, esto es más de lo mismo, os puedo decir que el libro que ha editado José María Armengol no te hace pensar eso, ¿vale? Porque al venir de otro ámbito que es más desde la representación cultural, no tanto de las ciencias sociales, es como que a mí me ha dado mucha vidilla, porque son cosas nuevas que normalmente no suelo leer, con lo cual os lo aconsejo, aunque sea para desatascar, ¿vale? La primera pregunta que quiero hacerte, ¿vale? Es, yo sé que el libro surge de una macroinvestigación que estáis llevando a cabo desde el grupo de investigación. Lo que quiero preguntarte es, ¿de dónde surge esta investigación, ¿vale? Y cómo te atraviesa a ti, ¿vale? Un tema tan poco trabajado como es el tema de la vejez, la masculinidad y la representación cultural de la misma. Bueno, en primer lugar, quería dar las gracias a Jorge por su amable, generosa y extensa presentación. Bueno, y sobre todo por haber pensado en mí para presentar este libro, por habérselo leído tan atentamente, como es obvio por el resumen y la síntesis tan, tan exhaustiva que ha hecho, y al Observatorio de las Masculinidades, ¿no? Para, bueno, por haberme invitado también a presentar el libro y a formar parte de este debate. Bueno, respondiendo un poco a la primera pregunta, ¿no? Bueno, y gracias también a todos y a todas las personas del público, pues, por asistir, y espero que lo más interesante sea, obviamente, quien le interese el tema, pues, que si puede leer el libro, y que no, pues, al menos que puede participar y contribuir con sus ideas, que siempre el debate creo que es lo más interesante de ese tipo de actividades, ¿no? Bueno, la idea surge básicamente porque yo llevo bastante tiempo, como has comentado Jorge, ya trabajaba con Ángel Scarabí desde el año 2000 en temas de masculinidades, editamos los primeros libros, etc. Pero me di cuenta con el tiempo que se hablaba muchísimo de lo que es la masculinidad hegemónica, ¿no? El concepto tradicional de Connell, y que es casi solamente el concepto más usado, ¿no? Dentro de estudios de masculinidades, ¿no? Es un concepto y una herramienta fundamental desde que la definieron en el 95, ¿no? Pero en general, cuando se habla de masculinidades o masculinidad, siempre nos referimos al modelo blanco, de hombre blanco y heterosexual, ¿no? La masculinidad hegemónica, ¿no? Pero nunca, inconscientemente, me di cuenta también de que muchas veces pensamos en un tipo de hombre, cuando hablamos de masculinidad hegemónica, pensamos en un hombre joven o un hombre de mediana edad. Nunca se nos ocurre pensar en un hombre mayor, ¿no? De 80 o de 90 años, ¿no? El tema de la edad también es muy subjetivo, ¿no? ¿Qué consideramos mayor? Que de eso va también el libro, ¿no? Pero la idea de que nunca se nos ocurre pensar en personas más mayores al hablar del tema del género, ¿no? De la masculinidad. Y haciendo un poco de investigación, nos dimos cuenta de que, por un lado, los estudios de género a menudo han obviado el tema de la edad, el tema del edadismo, que es un tema muy, muy infraexplorado dentro de estos estudios. Hay más cosas sobre mujeres mayores y edad, pero mucho menos sobre varones desde una perspectiva de género, varones mayores. Y por otro lado, también nos dimos cuenta de que desde la perspectiva de de la gerontología, ¿no? Había muy poca perspectiva de género. Es decir, que cuando se estudian a hombres y mujeres mayores, en general se estudian como un grupo casi homogéneo, ¿no? Unitario. Es decir, como personas mayores, como un colectivo, ¿no? Sin diferencias ni de clase social, ni orientación sexual, ni género, ni diversidad funcional, etcétera. Entonces, de algún modo, pensamos que era muy importante aunar, ¿no? Esos dos campos, y como has comentado antes, también el tema de la interseccionalidad, ¿no? Cómo realmente la edad, ¿no? Es un elemento fundamental a tener en cuenta dentro de los estudios de género, ¿no? Como se ha puesto de manifiesto, diría yo, cada vez más con el tema de, desafortunadamente o afortunadamente, pero no por las circunstancias, por el tema de la pandemia, ¿no? Que seguramente ha puesto el foco por primera vez en
realmente en las personas mayores, ¿no? Como grandes víctimas de esta pandemia. Pero digamos que fue un poco la confluencia de estos dos factores, ¿no? De ver cómo eran dos campos que se habían disociado tradicionalmente y pensamos que era muy interesante ponerlo ponerlos en diálogo, ¿no? Por otro lado, también el tema de las representaciones culturales, pues bueno, como tú bien comentas, gran parte, la mayor parte de investigaciones en masculinidades provienen de las ciencias sociales, sigue siendo el campo dominante, diría yo. Y de hecho, si pensamos en los grandes nombres de teóricos que nos vienen a la cabeza a todos, si pensamos en Connell, en Kimmel, en Jeff Horn, pues seguramente son todos sociólogos, ¿no? Y no casualmente, creo yo, pues que es realmente el campo más digamos, más fuerza, ¿no? Y potencial ha tenido históricamente. Pero yo diría que cada vez más hay más estudios y en fechas más recientes sobre lo que es la representación cultural de la masculinidad, ya sea en la literatura, en el cine, en los medios de comunicación, etcétera. Y también nos dimos cuenta de que realmente son dos temas que van muy de la mano. Mi investigación siempre ha sido muy interdisciplinar. Yo he leído muchísima sociología para entender la construcción social, ¿no?, de la masculinidad, pero también nos dimos cuenta de que entender las representaciones culturales era fundamental para entender la construcción social y viceversa, ¿no? Porque realmente no son temas que se nutren mutuamente, es decir, que se retroalimentan. Es decir, no es posible entender la construcción social de la masculinidad sin entender sus representaciones, y tampoco podemos analizar las representaciones sin entender su contexto y marco social, con lo cual, por tanto, diría que el proyecto que presentamos en este libro es interdisciplinar, pero también interseccional, ¿no? Es decir, con todos los aspectos que decíamos de etnicidad, de sexualidad, etcétera, y cómo todas estas categorías interactúan entre sí. Sí, sí, además el tema de la edad es que nos sale, todos tenemos una edad, con lo cual es como, y es muy interesante cuando me he leído el libro, porque de repente dices, bueno, sí, masculinidad y edad, y otra intersección más, y lo que puede ser el tema del color de la piel, el tema de la migración, el tema de la orientación sexual, con lo cual es muy, muy interesante esa suma de edades. Yo sí que quería, de intersecciones, sí que quería hacerte una pregunta, ¿vale?, que es, después de todo esto que habéis visto, porque claro, son muchas intersecciones a la vez, ¿vale? ¿Cuáles serían las conclusiones que estáis llegando en este trabajo vuestro? Y después de todo este trabajo reflexivo con el libro. Bueno, yo diría que varias conclusiones, ¿no? Pero una conclusión fundamental que nos hemos dado cuenta de que no es posible, como ya se ha notado, ya se ha apuntado en muchos estudios de masculinidades, hablar de masculinidad en singular, ¿no? Que cada vez es más importante hablar de masculinidades en plural, puesto que hay una serie de factores que influyen y determinan de modo, digamos, decisivo lo que configura la identidad masculina, ¿no? Y en ese sentido, pues nos interesaba ver dos cosas. Por un lado, los elementos que de algún modo podríamos considerar transversales o más, digamos, más homogéneos a lo largo del espectro de hombres, ¿no?, de varones, pero por otro lado también ver las diferencias, ¿no?, y las disonancias dentro de esos modelos, ¿no? Y en ese sentido, por eso nos interesaba muchísimo incluir el tema de la orientación sexual, de la diversidad funcional, de la etnicidad, de la migración, etcétera, ¿no? Porque desde luego no tiene nada que ver ser un hombre mayor de clase alta, blanco, en Nueva York, por poner un ejemplo, con ser un hombre, digamos, de clase trabajadora, negro y gay y con diversidad funcional en África, por ejemplo, ¿eh? De manera que, digamos que el concepto de envejecimiento en sí también está claramente influido, al igual que el género, por todas esas categorías, ¿no? Y por el género mismo, obviamente. Tenemos también un ejemplo de una persona transgénero, ¿no?, en la novela de Middlesex también, y como apuntabas muy bien en la introducción, que hay una doble transición, ¿no?, una transición hacia la madurez, pero también una transición, digamos, corporal, ¿no?
Y en ese sentido, pues es muy interesante, por ejemplo, el tema de a las personas mayores transgénero también, ¿no? Cómo se articula y qué papel juegan en la sociedad y digamos, el doble estigma al que se enfrentan muchas veces por su doble condición de persona mayor y transgénero, ¿no? Con lo cual nos dimos cuenta de que realmente no hay una única manera de ser hombre, como ya sabíamos, pero tampoco hay una única forma de ser mayor, ¿no? Que depende de una serie de factores que hacen que haya experiencias muy, muy distintas según el contexto. Yo cuando te he leído en algún artículo, hablas normalmente de, haces referencia al edadismo para hablar de esas discriminaciones que atraviesan los sujetos por la cuestión de edad, sobre todo más cuando, cuando estamos ya más cerca de la etapa de la vejez. Lo que quería preguntarte ¿es la vejez un momento de decrepitud como muchas veces lo representamos? ¿O es una oportunidad para replantear otras formas de ser hombre que queda ensombrecido por ese edadismo, por esas discriminaciones, por esa forma de mirar hacia la edad? Muy buena pregunta, Jorge. Yo diría que puede ser todo o nada. Es decir, yo creo que es hay un componente social, hay una mirada del otro sobre la vejez, cómo el otro nos percibe, cómo nos ven, pero también está la identidad individual, ¿no? Cómo uno negocia o renegocia sus conceptos de hacerse mayor o ser mayor o de vejez con sus circunstancias personales, ¿no? Y yo diría que en ese sentido, bueno, vemos a varios tipos de personajes, en este caso hablando de novelas, pero también de los estudios sociológicos que yo que he leído, ¿no? Y que conozco, y las conclusiones son que básicamente puede ser una época más negativa o más positiva, dependiendo efectivamente de cómo se enfoque, ¿no? En el caso de los varones, de las masculinidades en concreto, vemos, por ejemplo, que en aquellos casos de los hombres que quieren que se agarran, ¿no? De algún modo a los ideales tradicionales de masculinidad hegemónicos hasta el final de su vida, en ese sentido, obviamente, es una etapa muy negra, muy decrepitud, porque la masculinidad se ha definido como viril, como joven, como atlética, como poderosa, etcétera, con lo cual tener que pasar, sobre todo y también sobre todo vinculado al ámbito público, de manera que cuando el hombre se jubila, por poner un ejemplo de jubilación, no, digamos oficial, sino oficiosa, muchos hombres pierden como su identidad, ¿no? Porque su identidad se ha definido por su trabajo, por su esfera, por su rol en la esfera básicamente pública, ¿no? Entonces, muchos se encuentran que en la esfera privada no tienen nada, ¿no? O se tienen que readaptar, ¿no? Está también el tema de la potencia sexual. Para aquellos hombres que la sexualidad ha sido, la sexualidad fálica, dominante, hegemónica, tradicional, ha sido central en sus vidas, pues también puede ser vivido como un momento de decrepitud, ¿no? De ocaso, porque estamos, pues, obviamente la potencia sexual no es la misma a los 20 que a los 80, ¿no? Y a pesar de que hoy en día hay muchos estudios también sobre el uso de Viagra y formas, ¿no? Para continuar teniendo relaciones sexuales hasta el final, ¿no? Pero por otro lado, y eso nos interesa mucho estas novelas, estas obras, pues porque muchas de ellas ofrecen modelos alternativos de ser hombre y de afrontar la vejez. Y por eso nos parecieron muy interesantes. Es decir, hombres que usan la vejez como una oportunidad, ¿no? Única para repensarse a sí mismos como hombres, ¿no? Y vemos ejemplos de, por ejemplo, de hombres que por ejemplo han sido muy malos padres, pero que se convierten en grandes abuelos, por ejemplo, ¿no? Puesto que es como se les da una segunda oportunidad, por así decirlo, en una edad posterior, ¿no? O que llegan a replantearse todos los ideales de masculinidad tan represivos y constrictivos, ¿no? Y en la vejez la experimentan como una liberación, de algún modo, ¿no? Y ya no tienen que probar más, ¿no?
que son hombres, porque ya, digamos que les ha pasado, digamos, es como una etapa superada, ¿no?, por algunos de ellos. Con lo cual yo diría que depende mucho de cómo uno enfrente la vejez, ¿no? Y solo para terminar quería decir que, recordar que Simone de Beauvoir, por ejemplo, que todo el mundo recordamos, sobre todo por El segundo sexo, escribió también otra obra importantísima y que a veces y mucho menos conocida, que es La vieillesse, ¿no?, en francés, la vejez. Cuando ella misma era una mujer mayor, ¿no? Y curiosamente, Beauvoir, que recordamos como la fundadora seguramente del feminismo moderno, de la segunda ola feminista, pues decía en la vejez que el hombre lo tiene mucho más crudo que la mujer, el hombre mayor, una vez entra en la edad, digamos, después de la jubilación o en la vejez o como lo queremos llamar, ¿no? Porque básicamente, por lo que decíamos antes, porque digamos que su transición va a ser en general mucho más dura, puesto que todo lo que es la esfera pública, el cuidado, la esfera privada, etcétera, como se ha considerado tradicionalmente femenina, el hombre se ha apartado, se ha excluido de esa esfera y, por tanto, de algún modo no le queda ningún rol, ¿no? Es que se convierte casi en alguien como obsoleto, redundante, ¿no? Y por tanto decía que realmente que los hombres, bueno, puesto que la mujer siempre ha tenido ya de entrada, desgraciadamente, menos cuotas de poder, ¿no?, tiene menos que perder, mientras que el hombre, al perder de golpe, decía ella, ¿no?, de algún modo, pues digamos, la caída es mucho más pronunciada, ¿no? No lo digo yo, lo dice Beauvoir, eso podemos discutir también y estar de acuerdo o no, pero realmente los hombres mayores, pues en muchos casos, bueno, y también es muy, en ese sentido, apuntar también que a menudo olvidamos que las mujeres, que los hombres viven de media 10 años menos que las mujeres, y eso podemos también atribuirlo a muchos factores, pero desde luego yo creo que también... bueno, que la autonomía de la mujer le permite muchas veces adaptarse mejor a esos cambios de la última etapa de la vida, mientras que muchos hombres realmente, si por ejemplo fallece su mujer o su compañera o compañero, lo tienen mucho más difícil para salir adelante, ¿no? O sea que, por no hablar también del tema de la salud, como sabemos, masculinidad, género y salud, que los hombres se cuidan en general mucho menos, etcétera, etcétera, que las mujeres van menos al médico, etcétera, etcétera, ¿no? Pero también hay un tema de, digamos, de soledad, de autoaislamiento, de ser seres en general menos sociales, etcétera, etcétera. Con lo cual se genera una serie de preguntas, pues yo creo muy, muy interesantes, ¿no?, en ese periodo. Sí, sí. Y todo eso, tal cual vas leyendo el libro, es que se va viendo cómo los propios autores van representándolo. Van representándolo en cada uno de los personajes que habéis trabajado, que se han ido viendo. Claro, es que la ficción, al fin y al cabo, también se nutre de la realidad. Es decir, que muchas veces separamos ficción y tal, pero, por ejemplo, la autobiografía, ¿no?, como género literario, de hecho, no es ni ficción, ¿no? O no, se puede considerar como un género, como unas memorias, ¿no? Pero incluso la ficción, lo que es la novela, pues obviamente los personajes tienen que reflejar, a menos que estemos hablando de ciencia ficción, ¿no?, tienen que reflejar un poco la realidad social. Entonces, obviamente los modelos que se ven ahí reflejados, en parte, ¿no?, pues sin duda reflejan también el contexto cultural en que se escriben. Sí, sí. Ya para ir finalizando y dar un paso para las preguntas de la gente que ha venido al conversatorio, quería lanzarte una última pregunta, que es, desde una mirada feminista, es qué prácticas de vida, incluso qué políticas se deberían de representar o impulsar o incluso fomentar para estas formas de ser mayor y concretamente para estas formas de ser mayor hombre. Bueno, a mí me gusta muy poco dar recetas, porque yo creo que... A mí me gusta mucho una cita de Toni Morrison, que está en el libro de la escritora, ¿no?, el premio Nobel y recientemente fallecida, y decía: la literatura no es un libro de recetas, ¿no?, pero sí que ofrece imágenes, sugerencias para que uno reflexione, ¿no?, sobre si es la buena literatura, sobre su propia vida y sobre sus propias experiencias, ¿no?,
y le ayuda a ser más crítico con el mundo, ¿no? Yo creo que ese es el papel de la literatura. Entonces, a definir lo que sería el envejecimiento feminista, ¿no? Para los hombres, es muy difícil, por no decir imposible. Yo no creo que es, ni es posible ni creo que sea recomendable, ¿no? Pero sí que yo creo que es importante que los hombres, a poder ser, se cuestionen la masculinidad desde siempre, pero creo que es muy interesante e importante que aquellos que no lo hayan hecho, que usen esa última etapa como para poder repensarse a sí mismos y cuestionarse críticamente, ¿no? Y los modelos de masculinidad que han heredado. Y hay muchísimas, obviamente, tipos de vida y unidades familiares, y ciclos vitales, pero, por ejemplo, las relaciones padres-hijos, las relaciones padres, perdón, abuelos con sus nietos y nietas, puede realmente ayuda mucho, ¿no? Muchas veces lo hemos visto en estudios y en novelas, pues que ayuda a los personajes a cuestionarse por fin, ¿no? Y nunca es tarde si la dicha es buena, ¿no? A repensarse lo que serían los ideales de masculinidad que han heredado. Porque muchas veces el diálogo intergeneracional ayuda también a rejuvenecer, ¿no? Y a repensar todo lo que serían las relaciones de género que uno ha heredado desde su infancia, ¿no? Pero que se pueden poner en cuestión porque básicamente los modelos con los que fueron educados nuestros abuelos de género son sin duda ya han quedado obsoletos, ¿no? Y una forma de empaparse de lo nuevo es el contacto con los jóvenes, ¿no? También. Y al mismo tiempo, esos jóvenes y esas jóvenes, pues pueden, yo creo, aprender también del diálogo y de la experiencia que aporta lo que es la madurez, ¿no? Entonces, yo creo que básicamente, yo creo que la vejez puede aportar, en el mejor de los casos, ¿no? Un replanteamiento de los modelos tradicionales y hegemónicos de masculinidad y, al fin y al cabo, para ser más felices, ¿no? Como para ser más felices nosotros y para hacer más felices a la gente que vive con nosotros, a nuestro alrededor. Gracias. Gracias. Pues ahora, si queréis, Joaquín, ¿tenemos alguna mano? Bueno, de momento no, todavía. Parece que nos hemos quedado escuchando hablar a los dos. Y dándole, sí, porque habéis mencionado cosas bastante potentes, la verdad. Y todavía no tenemos ninguna persona que tenga alguna cuestión que preguntar o plantear. Pues yo sigo, ¿eh? Tú sabes que a mí, si me dejan hablar, yo hablo. Bueno, yo igual, ¿eh? O sea, que no tengo problema para eso. Pues si queréis, mientras las personas, si tenéis alguna aportación que hacer, os pediría que levantarais la herramienta a mano que tenéis en la parte inferior y con eso os vamos dando paso. Jorge, si quieres continuar tú. Sí, yo con José María quería abrir un poco un melón, que es el tema de el papel de la representación cultural de las masculinidades. ¿Vale? Ahora mismo, con todo el tema de las redes sociales, de el culto al cuerpo y todas estas historias, vosotros que habéis trabajado tanto la literatura como el cine, ¿qué potencial tiene la literatura hoy en día y qué potencial tiene hoy en día el cine y qué papeles creéis que se están representando más? Uh-huh. Bueno, yo creo que la literatura siempre ha tenido un papel, ¿no?, fundamental en lo que es hacernos pensar, hacernos repensar cuestiones fundamentales del ser humano, ¿no? Porque la buena literatura, pienso yo, ahonda en las grandes cuestiones del ser humano, ¿no? ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Y a dónde vamos? ¿No? Que son los grandes tres ejes de la humanidad, ¿no? A las grandes tres preguntas, ¿no? Pero yo diría que también el cine, y hoy en día quizás también todos los medios de comunicación, la publicidad, las teleseries, que tienen una influencia cada vez mayor, pues nos están presentando muy rápidamente, ¿no?, una serie de modelos
cada vez más, digamos, más actuales, ¿no? Y casi que van un paso por delante de la sociedad, de algún modo, o al mismo tiempo que la sociedad, pero que van muy acelerados, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, para poner un ejemplo un poco banal, pero en la serie Sexo en Nueva York, por ejemplo, ¿no? En la última, la nueva temporada, que hay ahora que ya 3 capítulos disponibles, creo, pues nos encontramos primero a personajes más mayores, a mujeres mayores en este caso, ¿no? No quiero hacer spoilers, pero ahí, ¿no? Está el tema también de, por ejemplo, la transexualidad y transgénero, ¿no? Y las personas no binarias, ¿no? Por ejemplo. Entonces, digamos que las teleseries inevitablemente, por un lado, reflejan los cambios sociales que están teniendo lugar en nuestra sociedad, pero al mismo tiempo ofrecen inspiración, yo diría, para el cambio, ¿no? Y por el tema de las identificaciones, los fans de determinados personajes, etcétera, ¿no? Con lo cual, yo diría que estamos constantemente, digamos, bombardeados, ¿no? Por imágenes, ¿no? Imágenes y representaciones culturales en el arte, en el cine, la literatura, los medios de comunicación, la publicidad, que nos invitan a reflexionar sobre el género. Hoy en día es que yo diría que es casi imposible no pensar en algún momento a diario en la construcción del género, porque lo vemos en anuncios en la parada de autobús, lo vemos en las teleseries, lo vemos en series como Transparent, ¿no? También sobre, lo vemos, es decir, que en películas como La chica danesa, en novelas como las que están incluidas en el volumen, es decir, que el género es transversal y está en todas partes, ¿no? Entonces, es muy difícil, diría yo, casi no encontrarse algún documento, digamos, una representación cultural que no tenga algún tipo de influencia de género, porque somos, al fin y al cabo, seres con género, ¿no? Creo que hay un par de palabras. Fijaros que ya se va animando el personal por aquí. Estaba ahora precisamente mi compañero Miguel Ángel hacía mención también en el chat a la serie de Transparent también. Uh-huh. Y nos plantean un par de cosas. José Vela, José María nos pregunta que cómo poder localizar el libro. El libro, bueno, lo más fácil es, y no quiero hacer publicidad, pero es Amazon. En un clic, ¿vale? En Amazon no me gusta hacer publicidad de ninguna empresa, pero es lo más fácil. Es un libro que está publicado por la editorial Palgrave, americana, inglesa. Entonces, en España, en las librerías, es más complicado. Hay que hacerlo online, ¿eh? Pero, vamos, me han dicho que con un día o dos Amazon lo tienes en casa. Es decir, que en Amazon está seguro y creo que en otras plataformas también tiene que estar, ¿eh? Está también en versión Kindle, creo que es versión online, que creo que suele ser más barata, o versión en papel, quien quiere comprar, que sea como yo de la vieja escuela. Muy bien. José, ¿te ha quedado claro más o menos? Que veo que también tienes la mano levantada. Tienes que activar el micrófono, por favor. Hola, sí, muchas gracias. Es que justo lo había visto en la publicidad y como mi tesis tiene mucho que ver con representaciones de la masculinidad, fui de cabeza y estaba un poquitito difícil de encontrar. ¡Ay, pongo la cámara, ¿no? Perdón. Bueno, sí se me ve, se me ve. Pues también tenía una... Pues en Amazon, José, está sin problema, ¿eh? Sí, eso es lo malo, que lo he visto en Amazon, pero lo he visto a precio que mejor en PDF de Amazon también. Claro, claro, claro. Es que cuando sale un libro, ya lo sabéis, siempre son muy caros al principio, luego se van rebajando y salen copias de segunda mano, etcétera. Pero si esperáis un mes o dos, seguro que baja muchísimo. Sabéis que el precio de salida de los libros de estos académicos siempre es muy alto, pero después va bajando. Y si no, en versión online creo que es mucho más barato. Y si no, creo que muchas bibliotecas universitarias al menos tienen que ya tener ejemplares que lo podéis pedir prestado. Vamos, no sé si bibliotecas públicas, no lo sé, pero universitarias hay varias donde está. Eso seguro. No, si no, la versión Kindle siempre es la opción. Que es así. Sí. Pues sí que tenía una preguntita, un comentario, a ver si lo podías ampliar. Sobre la cosa del, yo lo tengo aquí señalado como el mal envejecer, que me parece muy interesante,
¿no? Estas, me da la sensación de que la representación de la masculinidad hegemónica evidentemente implica lo que estabas comentando, ¿no? De la juventud, y como me da esa sensación de que a lo mejor faltan como referentes de transición, más que ya el estar ahí, es no como ya el anciano ya venerable o que ya tiene un recorrido, el cómo llegar hasta ahí es lo que me parece que a lo mejor, no sé si tendréis más, ¿no?, como para aportar en ese aspecto. Porque uh-huh. me acordaba de la cosa esta que hubo con, esta polémica que hubo en Twitter con Pablo Tomás. ¿Paco Tomás? Paco Tomás. De respecto a que si hombres mayores no podían estar con hombres más jóvenes, homosexuales, ese tipo de cosas, ¿no? Como que de repente hay como una especie de... No, no conozco la polémica. No sé si nos puedes resumir. Bueno, pues muy breve. Alguien hizo un comentario de que si había viejos babosos en Twitter buscando a chicos jóvenes, y para él, a quien dijo esto, era una persona de 20, y para él 35-40 ya era un viejo baboso. Entonces Paco Tomás dijo que, bueno, que la sexualidad, pues que era un poco más amplia que todo eso, ya ahí se lió un poco, ¿no? Pero a raíz de eso sí que mucha gente empezaba, ¿no?, a señalar lo que es joven, lo que no es joven, y me parecía que a lo mejor era interesante también, ¿no?, sacar qué representaciones tenemos, a partir de qué edades y qué series, por ejemplo, bueno, en mi caso son videojuegos, ¿no?, pero qué protagonistas tenemos y con qué edades, ¿no?, para identificarnos. Sí. Muy buena pregunta. Yo realmente el tema me parece muy interesante lo que has apuntado, porque está el tema del edadismo, pero también cómo intersecciona con la homofobia y con la homosexualidad. Y de hecho, otra conclusión que no he tenido tiempo de apuntar antes de nuestra investigación es que, en la comunidad gay, por ejemplo, lo que es el envejecer o considerarse mayor ocurre mucho antes que dentro de la comunidad heterosexual. Es decir, como tú bien apuntabas, que en 40 años, ¿no?, por ejemplo, en la comunidad gay ya se puede considerar a un gay mayor, ¿no? Mientras que es como realmente, bueno, eso sale a veces en los chats de citas, ¿no?, que ponen hombre mayor, no sé qué, maduro, ¿no? Y maduro son 35 años, ¿no? Dice, madre mía, cuando tenga 70, 80, ¿no?, ¿qué va a ser, no? Pero efectivamente, hay un tema de... Hay una imagen muy negativa de lo que es el hombre gay mayor, ¿eh? Hay mucho, hay muy pocos referentes positivos. Está, por ejemplo, Almodóvar, que creo que ha hecho una buena película con Dolor y Gloria, en la cual presenta, medio semi-autobiográfica, ¿no?, donde se presenta como hombre gay mayor, ¿no? Y yo creo que de algún modo rehuyendo también los estereotipos, etcétera, ¿no? Pero digamos que en general las imágenes son muy pocas. Primero, hay muy poca visibilidad del hombre gay mayor. En el mundo homosexual hay un culto a la juventud y a la belleza, etcétera, ¿no?, que hace que se esconda muchísimo lo que es el envejecimiento. Y cuando se representan, pues son... muchas veces son muy estereotipados, ¿no? O sea, como decías tú, el bujarrón, ¿no?, el mito del bujarrón, del hombre mayor, eso que decías, ¿no?, el viejo verde, ¿no?, en todos los sentidos, ¿no? Todos esos estereotipos que son muy negativos, que existen también en el caso de las mujeres, ¿eh? También la mujer mayor que está con un hombre más joven también ha sido atacadísima, ¿no?, y sujeta a todo tipo de críticas. Estoy pensando en Emmanuel Macron y su mujer, por ejemplo, ¿no?, por citar un ejemplo, ¿no?, Brigitte Macron, ¿no?, pues que ha sido avasallada, ¿no?, por los medios de comunicación, y Macron también, pues como que se acostaba con su abuela, etcétera, 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 ¿no? Entonces, mientras que si es al revés... No ocurre así. Un hombre mayor con una chica joven, pues está mucho más tolerado, obviamente también por el tema de sexismo, machismo, etcétera, ¿no? Con lo cual, yo creo que hay una serie de modelos, de estereotipos que todavía son muy hegemónicos en cuanto a edad, ¿eh? Pero para mostrar un modelo interesante y creo que medio positivo o más positivo desde mi punto de vista, sobre todo hablando de comedia y un poco de ironía, porque me parece que a veces es importante también reírse de todo, ¿no? Está el tema del método Kominsky. No sé si la habéis visto, una serie con Michael Douglas que me parece muy buena,
que es Michael Douglas con un amigo suyo, y es el tema es masculinidad y envejecimiento. Es el gran tema porque va sobre todo lo que le ocurre al hombre mayor, desde problemas de próstata, disfunción eréctil, la viudedad, encontrar nuevas parejas a cierta edad, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es un contexto muy heterosexual también, incluso heterosexista, si queremos, de la representación, pero es un modelo, digamos, bueno, que como mínimo yo creo que nos hace reflexionar también, ¿no?, de un modo irónico sobre los problemas, ¿no?, y los achaques, pero también las oportunidades que la vejez ofrece para repensarse a sí mismo. Sobre todo Michael Douglas, que había sido siempre como el icono sexual también de joven, ¿no?, y tal, pues verlo en un papel totalmente distinto, ¿no? Como hombre maduro. Muchas gracias, Josep María. También fíjate, hace un momento nuestra querida Anastasia nos preguntaba dentro del chat y engarza con lo que estabas contando ahora sobre referentes de hombres igualitarios mayores en cine, series o televisión. Y también ella nos planteaba: ¿os apetece entrar en el tema de hombres que cuidan a otros hombres mayores? Uh-huh. ¿Cómo lo ves? Muy interesante la pregunta. Gracias, Anastasia. Pues, efectivamente, el tema del cuidado y de los cuidados es fundamental. En primer lugar, porque siempre se ha asociado con la mujer, ¿no? La mujer como cuidadora, más que el hombre. Y esto, obviamente, afortunadamente, está cambiando poco a poco, pero esto ha sido así tradicionalmente. Y se ha asociado siempre también a un rol como más feminizante, ¿no? De algún modo, el hombre que cuida, ¿no? Obviamente por estereotipos sexistas y heterosexistas también. Pero yo diría que hay cada vez más imágenes también más alternativas, más plurales. Y estoy pensando en películas, por ejemplo, como Brokeback Mountain, si os acordáis también, la pareja gay, ¿no? Como uno cuida del otro también al envejecer y hacerse mayor, cosa que no es del todo habitual. Estoy pensando también en la película, creo que el título, se me equivoco, es Supernova, creo que es la de Colin Firth con otro actor, una reciente, que va sobre justamente el tema de dos hombres gays, uno que sufre Alzheimer en una pareja y el otro se convierte en el cuidador de su pareja, ¿no? Porque está sufriendo Alzheimer, con lo cual también es una imagen, primero, muy poco habitual, ¿no? De dos gays mayores, ¿no? Que no suele aparecer en el cine, y segundo, de uno que cuida del otro cuando contrae Alzheimer, ¿no? También están series así como Gracie and Frankie, se la conocéis también, más comedia, ¿no? Pero tragicomedia, en la cual de golpe son dos parejas heterosexuales ya más mayores y los dos hombres de la pareja pues acaban siendo pareja y dejando a sus mujeres, ¿no? Y está todo el tema también de la homosexualidad, la vejez, etc. Bueno, yo diría es que cada vez hay más, o lo que comentábamos recientemente, ¿no? De Sexo en Nueva York, una serie más popular, ¿no? Donde vemos a mujeres ya de 50 y 60 años, ¿no? En comparación con la mujer joven, guapa, estilosa que veíamos al principio, ¿no? Y cómo ellas se tienen que reinventar, ¿no? Con el paso de los años, ellos y ellas también. Y cómo realmente se ve, como digamos, una evolución, la evolución natural, ¿no? De hacerse mayor, ¿no? O sea, que hay muchísimos ejemplos. Yo diría que cada vez más hay más películas donde se da cada vez más visibilidad a colectivo de gente mayor, hombres y mujeres y de toda condición y orientación sexual, cada vez más, afortunadamente. Porque también son un público mayor y Hollywood y la industria no son tontos, ¿no? Y realmente la gente mayor quiere ir al cine y si va al cine, lo que se llama la pantalla gris, ¿no? O de plata, the silver screen en inglés, ¿no? Es un público enorme, entonces la gente cuando se hace mayor no quiere seguir viendo o no se identifica ya con personajes de 20 años, quiere también verse un poco reflejado en la pantalla, entonces es un mercado cada vez más apetitoso también para Hollywood, ¿no? Y para la industria en general del cine.
Estaban algunas personas, Fabiana, Sandra, estaban comentando, Jorge también, estaban comentando por el chat algunos ejemplos. Grace y Frankie han comentado la película Arrugas de Paco Rocas. Sí, del cómic, sí, muy buena. Jorge también decía Intocable. Intocables también, la película Intocable. Y ahora voy a aprovechar, Javier está comentando algo. Javier, un momentito, ahora vamos a darle paso a Amparo, que lleva mucho rato con la mano levantada. Amparo, gracias por venir otro día por aquí. Hola, buenas tardes. Bueno, gracias a vosotros por invitarnos a estas sesiones tan estimulantes. No, yo tenía una pregunta en relación, obviamente a mí me interesa más la masculinidad en su aspecto relacional con las mujeres. Entonces me preguntaba si habéis investigado cómo cambia, o si cambia, mejor dicho, si cambia el rol relacional con las mujeres de hombres, que partiendo de esa masculinidad hegemónica que se presupone independiente, autónoma, etcétera, ¿cómo cambia al llegar a la vejez y tener la constatación de que ya no es invulnerable, que ya es dependiente, etcétera? Eso me interesaba, porque yo creo que cambia muy poco el rol. Mantienen, a pesar de todo, la ficción de la autonomía y de la invulnerabilidad, ¿no? Muy buena pregunta, Amparo. Pues yo, lo que nosotros hemos visto un poco es que se producen las dos cosas. Por un lado está el hombre que de algún modo se aferra a los ideales de masculinidad de siempre, ¿no? Desde su adolescencia hasta el día que fallece, ¿no? Y quiere seguir siendo genio y figura hasta la sepultura, ¿no? Es decir, que no hay ningún pensamiento crítico, ningún replanteamiento de ningún tipo, etc. Aunque uno se aferra a esos ideales, no quiere decir que los demás le sigan viendo como él querría. Porque aquí hay un doble tema. Está el tema de la autopercepción, pero luego está la percepción del otro, ¿no? De los otros, de la sociedad. Es decir, que por mucho que uno quiera seguir aparentando, ¿no?, lo de siempre, la percepción del otro, de la familia, de amigos, de la sociedad en general, va a cambiar. Eso es como decía un amigo me decía una vez, ¿cuándo consideras tú que te haces mayor? Es decir, pues cuando te ceden el asiento en el autobús, ¿no? Cuando por primera vez dicen siéntese, ¿no? Entonces, aunque uno quiera permanecer de pie, por así decirlo, el hecho de que te vayan a pedir o a ceder el asiento es una señal de que los demás ya no te ven como tú te autopercibes, ¿no? Y de hecho, de eso hay un libro precioso de Simone de Beauvoir, los diarios de Simone de Beauvoir, sus diarios, en los que habla de ella misma cuando se hizo mayor, pues la imagen que veía en el espejo, ¿no? Decía, no, esa no soy yo, yo ya no me reconozco en la mujer del espejo, ¿no? Porque no soy yo, decía, ¿no? Se negaba de algún modo esa identidad, ¿no?, que reflejaba el espejo, ¿no? Entonces, por un lado están los hombres, pues que intentan o siguen agarrándose, aferrándose lo mismo. En el cine lo vemos muy claro con películas como Harrison Ford, Indiana Jones, en Los Mercenarios, películas de las viejas glorias de Hollywood, ¿no?, que siguen pues musculándose y cuando ya no pueden, pues se inyectan todo tipo de sustancias, ¿no?, para seguir siendo hombres masculinos, etcétera, ¿no? O aparentarlo, querer aparentarlo, ¿no? Para evitar esa pérdida de virilidad, ¿no?, que muchos ven como una pérdida de virilidad. Pero por otro lado están todos los personajes, como digo, y sujetos, que hemos hecho también muchas entrevistas en el proyecto de investigación, muy interesantes en España, a hombres y personas reales, no personajes, que, pues que dicen que lo ven como una etapa mucho más relajada de su vida, que se sienten más libres, que ya no tienen que probar tanto constantemente su masculinidad, que digamos que han evolucionado para bien, ¿no? Que están redescubriendo partes suyas más femeninas, ellos dicen, ¿eh?, que nunca antes habían explorado, el tema del cuidado, el tema de las relaciones personales, el tema de dejar de estar obsesionado con demostrar el éxito profesional en la esfera pública, redescubrir sus parejas, sus nietos, sus hijos, etcétera, etcétera. Con lo cual yo creo que al final es un poco una lección personal, ¿no?, también de cómo uno
se enfrenta a esa nueva etapa. Para muchos y muchas es una época de redescubrimiento. Las mujeres en general, como digo, lo llevan mucho mejor, por las entrevistas que hemos hecho. Es decir, porque siempre han estado ya más vinculadas al tema del cuidado, de la familia, etcétera, ¿no? En cambio, los hombres, pues, en general, y sobre todo los mayores, pues han centrado en la esfera pública, ¿no? Y eso hace que la transición sea en muchos casos brutal. Y de hecho, los índices de suicidio y depresión también son mucho mayores en hombres mayores que en mujeres mayores. Con lo cual, las estadísticas también hablan por sí solas, ¿no? Gracias. Gracias, José María. Javier, ¿te animas a plantearle tú directamente la pregunta a José María? A ver, me pillas, pues estaba haciendo otras cosas porque tenía que salir. Creo que básicamente lo he contestado, ¿no? Yo lo que planteaba es si la vejez es como el último round en el enfrentamiento entre la masculinidad y la vulnerabilidad, ¿no? Y yo lo que veo que la mayoría se sigue colocando, lo que estabas comentando ahora, intentando aparentar los machotes que son. A mí me hace mucha gracia cuando llegan a los 40 o 50 años y se empeñan a hacer todo el deporte que no han hecho en su juventud, ¿no? Como para decir, todavía puedo, y ahí están las estadísticas sobre los infartos y demás. Yo buscaba, porque además pensaba en referentes cercanos, mi padre se entregó a la ternura y mi abuelo, en cambio, mantuvo el genio y figura hasta el último minuto, ¿no? Y hace una semana me invitaron a un taller, una asociación de vecinos. Yo estoy muy empeñado en sacar los debates sobre masculinidad de los entornos tradicionales, de las ciudades y de los espacios de las aulas y demás, y llevarlos a otros sitios. Y cuando llego, aquello parecía un club de la tercera edad, pero curiosamente eran todos hombres. Fue súper emocionante para mí y por lo que me trasladaban también para ellos, porque decían que jamás habían planteado lo que les estaba contando, ¿no? Y creo que a veces todavía, ¿no? Probablemente los chicos, las chicas, los chiques que ahora reciben talleres, cuando sean mayores tendrán otras cuestiones, pero a la tercera edad de ahora probablemente le estamos pidiendo unas reacciones sobre las que no han sido interpelados, ¿no? Al menos no directamente. Y nada, eso era lo que se me estaba moviendo la cabeza mientras les escuchaba. El libro está solo en inglés, ¿verdad? Sí, de momento sí. Sí, el analfabetismo lingüístico me lo impedirá hasta que sea traducido. Lo siento. Sí, sí, sí. Muchas gracias, muy interesante. Me ha abierto un montón de ventanas escucharle. Gracias a ti. Muy bien, precisamente ahora también, José María, otra persona, Rafael, estaba preguntando si tenéis pensada alguna versión en castellano. La tenemos pensado, pero no decidido porque, ¿sabes qué pasa? Es verdad que todos los textos que analizamos son textos de literatura estadounidense. Entonces, bueno, podría ser muy interesante traducirlo también, pero si fuera literatura española te diría que seguro que sí. Pero en este caso tenemos dudas, porque el mercado fundamental de momento es Estados Unidos e Inglaterra, por el tema, bueno, y países angloparlantes, ¿no? Pero bueno, nosotros estamos abiertos, obviamente, a propuestas y desde luego que no nos cerramos para nada a ello. Sí, sí. Muy bien. Fernando comenta también sobre la película El Gran Torino de Clint Eastwood, hablando de las adulteces masculinas, etcétera. Sí. Quería preguntaros, ahora mismo no tenemos más manos, no tenemos más peticiones de intervenciones. Jorge, ¿vamos allá o qué? Y seguimos charlando un ratito. Claro que sí. Yo, claro, estaba escuchando a toda la gente, que me parece interesantísimo todo lo que vais planteando, pero claro, siempre se me queda esta intersección. Tenemos el sexismo en cuestiones de género, el racismo en cuestiones de raza, el edadismo, ¿cómo tratamos? ¿Cómo representamos y cómo tratamos de mal a nuestros mayores? Bueno, yo diría que el edadismo, hay que ser cuidadosos con el término, porque el edadismo significa discriminación por edad, y eso no significa discriminación por ser mayores solamente, necesariamente, sino por edad. Obviamente, en nuestras sociedades, la mayor discriminación, pensamos, es hacia la gente mayor, efectivamente, ¿no?
Pero hay otros tipos de discriminación que pueden afectar, por ejemplo, a personas jóvenes o a colectivos de edades determinadas. Por ejemplo, estoy pensando en la incorporación al trabajo, ¿no? Al mundo laboral. Las personas jóvenes de 20 años actualmente lo tienen mucho peor que lo tuvimos nosotros, con 40 o 50, seguramente, porque el mercado laboral se ha vuelto cada vez más neoliberal, más capitalista y más feroz, ¿no? Entonces, en ese sentido, está seguramente más discriminada una persona de 20 ahora mismo que una de 40, aunque también tenemos ejemplos de personas que han perdido trabajo con 50 o 50 y pico y lo tienen dificilísimo de volverse a reincorporar porque se los considera ya mayores, ¿no? Obsoletos dentro del mercado o porque piden unos sueldos que no quieren dar, ¿no? Porque van a encontrar a otro que, más joven que lo haga por la mitad de lo que pide el otro, ¿no? Entonces, hay muchos tipos de discriminación por edad, ¿no? Dependiendo de... Bueno, dependiendo de a qué nos referimos. Si nos referimos a lo mejor a, por ejemplo, el tema de los actores o actrices, también muy interesante, ¿no? Las actrices mayores, en general, lo tienen mucho más complicado para encontrar papeles que las actrices jóvenes en el cine o en el teatro, etcétera. Porque por temas de sexismo también y por temas de... digamos, de, bueno, básicamente de esa mirada masculina hacia la mujer que ha hecho que se busquen siempre, pues, ideales, ¿no?, de juventud, etcétera. Azafatas de vuelo, como lo sabemos también, eso fue un debate y una polémica que ya habló Betty Friedan en su momento en Estados Unidos, ¿no?, que, bueno, a partir de una cierta edad, pero creo que eran 30 años antes en Estados Unidos, te obligaban a jubilarte, ¿no?, de azafata de vuelo, con lo cual lo que se considera mayor, quiero decir, depende mucho del contexto en que se mire, ¿no? Y en que estemos hablando. En el deporte, un futbolista puede ser mayor con 35 años, ya no poder jugar más, ¿no? Para otra persona, el mercado laboral se abre a los 35. Es decir, que no hay unos... digamos que hay muchos tipos de edadismo y que dependen de muchos tipos de contexto. Pero el edadismo significa eso, ¿no? Discriminación por edad. Que a ti te discriminen por ser joven, por ser mayor, esto ya dependerá del contexto en que hablemos, pero es cuando tu edad es un elemento discriminador, discriminatorio. ¿Tenemos una pregunta? Nosotros, José María, fíjate, yo trabajo a veces para un colectivo que es Papá Floguero y muchas veces ese edadismo lo vemos cuando somos los progenitores quienes tomamos decisiones basadas en nuestros propios criterios. Adultocentrismo, le decimos nosotros. En vez de pensar en realmente cuál es la mejor elección para la criatura. También. Totalmente. ¿Sabes? Totalmente. Con los temas de desconciliación laboral, en fin, con muchísimos temas, cuando tomamos decisiones realmente poniéndonos a nosotros, papás, en el foco, en vez de poner en el foco a la cría, ¿no? Pero bueno, es muy interesante. Totalmente. La reflexión que has hecho. Pero también ha pasado en la pandemia, Joaquín, también muy interesante, al revés, ¿no? Cuando los adultos de mediana edad hemos tomado muchas veces decisiones que afectaban a personas mayores, ¿no? En teoría, por su bien, pero cuando se les, por ejemplo, no se sacó de la residencia a determinadas personas, o bueno, el ejemplo más obvio, cuando hubo el problema de los respiradores, ¿no? La falta de respiradores, que se dijo que se iba a priorizar la gente con más esperanza de vida, más posibilidades, con lo cual, si no había respiradores, se favorecía a un joven frente a una persona mayor. ¿Por qué? Descartabas al mayor, exacto. Sí. ¿Por qué? Sí. ¿Por qué? Es decir, por motivos, o sea, aquí entraban ya temas de bioética también, ¿no? Pero de gran profundidad, es decir, ¿por qué tienen más derecho a vivir, digamos, ¿no? Una persona de 20 que una de 80, cuando a lo mejor la de 80 ha sustenta a una familia entera durante la crisis económica, por ejemplo, ¿no? Es decir, ¿qué ha pesado más, ¿no? Con lo cual, bueno, aquí se han tomado también decisiones de gran calado y de gran impacto y que todavía yo creo que no nos hemos hecho la idea, ¿no? Porque eso fue una eutanasia casi consentida o colectiva, de algún modo, en algunos casos, ¿no? O sea que la pandemia, lo del COVID ha sido, vamos, para el tema de los mayores,
Bueno, aparte de que les ha afectado como víctimas en primera línea, ¿no? Pero también el tema de la soledad, aislamiento y todo lo que han sufrido, ¿no? O sea, y bueno, y la discriminación médica, en el sentido de decir, bueno, se ha priorizado, se decidió en un momento que se iba a priorizar la gente con mayores posibilidades o esperanza de vida o expectativas frente a otros. ¿Se tomó la decisión correcta o no? Nos plantea un gran debate ético, ¿no? Sí, señor. Y social, porque... Sí, señor. Yo no tengo la respuesta, vamos, no lo sé. Julián Vázquez, por favor, que nos quería comentar algo. Hola, hola, déjenme activar la cámara. Ya, estamos muy oscuros. Hola, buenas tardes, es que aquí con la niebla. En fin, a ver, dos momentos. Primero, me gustaría si pudieras ahondar un poco más, José María, en los asuntos de autobiografías, memorias, por cuestiones del doctorado que estudié y todo, bueno, me concentré en las memorias de escritores del siglo XIX, y una de las primeras cosas que me llama la atención definitivamente es que a la fecha el mercado editorial para memorias sigue gozando de muy buena salud. Es asombroso que un libro de memorias siempre va a encontrar un público. Y bueno, el punto esencial es que la mayoría de las memorias están escritas por hombres. ¿Sí? Vamos a encontrar muy pocas diarios, autobiografías y todo en comparación, ¿no?, de mujeres con hombres. Ahí yo creo que ya hay toda una lectura, ¿no?, que el mercado editorial hasta la fecha sigue siendo predominantemente masculino en cuanto a memorias. Evidentemente también sigue llamando mucho la atención que quien escribe la memoria sea un hombre, y lo vamos a entrecomillar, exitoso, ¿no? Pero, y aquí entra la otra cuestión, que es un hombre que ya vivió. Es decir, las autobiografías de personas jóvenes existen, pero son muy escasas. ¿Sí? Precisamente el autor que yo investigué era alguien que a los 28 años se animó, y en el siglo XIX, a publicar su autobiografía, lo cual fue, bueno, considerado casi un insulto, porque siempre se espera que escribas tus memorias o tus diarios con una edad, y vamos a entrecomillar otra vez, que te hace pasar ya del término de adulto, sino ya estás en la etapa de viejo, ¿no? Para que valga la pena, para que cuentes tu experiencia. Entonces, repito, por un lado, hay un mercado editorial que sigue predominantemente masculino, editando memorias, que tiene de muy buena salud, de personas que son mayores, y por todo lo que estábamos hablando, no sé si eso, cuando estaban en toda esta investigación, les llamó la atención. A mí las autobiografías, coincido, y las memorias, bueno, es que te dan una información maravillosa, maravillosa, de todo, no importa que el personaje fuese de una tendencia o no, si fuera gay o no, o sea, la información que te arroja es sensacional. El puro autor que yo estudio, aunque era heterosexual y tal, te habla y te da unos datos maravillosos, como él era diplomático también, por ejemplo, datos de homosexualidad en el siglo XIX que yo no había encontrado en otros sitios más que ahí. Él vivió en Argentina, como en Alemania, como en Washington, y te va diciendo datos como diplomático de ciertos escándalos sexuales, ¿no?, que tienen que ver para variar hombre con hombre. Pero de todo esto, no sé, José María, si pudieras profundizar un poquito más sobre autobiografías, memorias masculinas en todo sentido, ¿no? Sí. Bueno, muy buena pregunta, Julián. Efectivamente, bueno, yo diría que la literatura en general sigue dominada también por hombres, ¿eh? En general. O sea, tenemos grandes escritoras, pero la autobiografía en concreto sí que es un género que ha sido tradicionalmente muy, también muy masculino, efectivamente. Y sigue siendo así, ¿eh? Sigo siendo así. Pero en ese sentido, decirte que sí que existe, por ejemplo, ahora en Barcelona, un centro de estudios autobiográficos que lleva Ana Caballé, que se dedica solo a lo que es la autobiografía de mujeres. O sea, que están un poco rescatando del olvido a grandes textos de escritoras, ¿eh? De escritoras autobiográficos, efectivamente. Pero que exista también significa que hace falta, es decir, que ha habido muy poco hasta el momento en relación a la autobiografía femenina, ¿no?, en este sentido. Pero sí que es un mercado que sigue gozando, como dices, de muy buena salud, un mercado editorial que la gente le interesa, autobiografía. Es verdad también lo que dices, estoy de acuerdo, en que la gente suele escribir
al final de sus vidas, ¿no? En general, seguramente porque tiene más que decir, simplemente, ¿no? Porque han pasado más años y si no, es como un poco que hacen un resumen, ¿no? De lo que ha sido su trayectoria. Si lo haces en una etapa, incluso se puede parecer pedante, ¿no? Escribir tu biografía con 30 años, ¿no? Pues a menos que hayas, que seas, bueno, Mark Zuckerberg, ¿no? Uno de estos, dices, pues seguramente habrá más cosa que decir, ¿no? Pero bueno, sí. La pregunta, ¿cuál era exactamente, Julián? Perdona, porque se me ha ido. No, era como una reflexión alrededor de esos dos fenómenos. El hecho que siga habiendo más textos que llamen la atención o que interesen al mercado editorial de hombres, ¿no? De hombres que escriben sobre sus vivencias. Conozco lo que está haciendo Ana Caballé, y es verdad, hay una recuperación ahorita de las autobiografías femeninas, pero si tú ves el mercado global o incluso los. Ves que las universidades compran estos fondos editoriales preciosos o bibliotecas antiguas. Es increíble que cuando viene de un escritor, por ejemplo, todo lo que tenía García Márquez, las cartas, sus diarios, todo, lo terminó comprando una universidad, ahorita no recuerdo el nombre, una universidad estadounidense. Aman ese tipo de fondos. Y no tengo nada en contra, como dice, lo que quiero poner como en el debate es que sigue siendo interesante que efectivamente despreciamos a los viejos. Yo tengo 55 y me da mucha risa, porque cuando me quedé en paro, cuando tenía 50, efectivamente fue un viacrucis poder conseguir un empleo. O sea, conozco todas estas sensaciones y no me considero ningún viejo en ese sentido, pero conozco esa sensación de que la juventud está al pecado, que hay que espiarla toda la vida. No, o sea, que cuando uno pasa de los 40 ya tienes que empezar a pagar cuotas. Pero, repito, parecería una paradoja. Primero, las memorias y los diarios siguen siendo eminentemente masculinos, tanto por el mercado editorial como por el público que las compra, ¿sí? Por otro lado, tiene que ser personas mayores que te están compartiendo y, sin embargo, hay un trasfondo en donde seguimos despreciando a todo lo que sea viejo, a todo lo que se aleje de la idea de juventud. Ahorita tú mencionabas a alguien y es verdad, si ahorita Zuckerberg sacara sus memorias siendo joven, no dudo que sería un éxito, ¿sí? Porque son un referente, ¿no? Parece ser, exacto, según la gente que lo investiga, que buscamos en la memoria y en los diarios o en las autobiografías eso, una guía. Parece ser que seguimos buscando guías, ¿no? Lo que en algún siglo fue los manuales de urbanidad, pues parece ser que las memorias siguen funcionando totalmente como guías. Incluso Didier Eribon juega con la idea de que algunos leen biografías, por ejemplo, de gays, para construir su propia sentimenteca, le llama, ¿no? Esa biblioteca sentimental de cómo construir tu propio mundo y cómo construirte. Efectivamente, pero como mencionabas también, escritores gays, franceses, por ejemplo, la obra que me viene a la cabeza ahora mismo, ¿no? Jean Genet, El amigo que no me salvó la vida, también esa obra estupenda, biográfica sobre el SIDA, ¿no? Como una memoria también que es maravillosa sobre Foucault, etcétera. Y se me ocurre también, por ejemplo, Marguerite Yourcenar, para citar a una mujer que escribe Memorias de Adriano. Una memoria obviamente ficcionalizada del emperador Adriano, ¿no? Con lo cual, pero sí, es totalmente de acuerdo contigo. Desgraciadamente, las mujeres, como se les ha considerado como menos dignas, ¿no? De explicar sus historias, menos interesantes, menos importantes, pues sigue siendo, yo creo que ha tenido que ver básicamente porque hasta el siglo XIX o principios del XX lo que hacía la mujer se consideraba de segunda clase. Entonces interesaba menos lo que pudieran llegar a contar. Uh-huh. Ahora efectivamente hay cada vez más, pero realmente falta mucho, sí, totalmente de acuerdo. Vale. Y perdón, ya solo rápido, porque se me va a quedar con las ganas. Cuando tú hablas de todas estas series, y aquí es un tema que también me gusta mucho, las cuestiones de cine y de las series. Sí. Tú mismo ponías ahí un punto y yo quería ver qué tanto pesa ese punto en el hecho de que al final es un negocio. Y tú lo aclarabas muy bien, decías, bueno, el cine y la,
no son tontos y reaccionan ante las demandas de las personas, ¿no? ¿Qué tanto entorpece eso para hacer análisis de género, para hacer análisis de masculinidades? El hecho de que al final es un negocio, y yo también lo asumo así, que se den cuenta que puede ser exitoso poner a dos personas gays mayores, pero evidentemente, y lo sabemos, el 90% de estas series va a buscar una cierta estética, va a buscar un cierto nivel de vida, es decir, no se van a salir del canon, ¿no? El canon es que tiene que tener algo gracioso, etcétera. O sea, cuidan mucho eso. ¿Qué tanto entorpece eso, esas variables, no esta necesidad de Hollywood o de Netflix o de todos, cuando queremos estudiar las masculinidades? Porque yo en lo particular soy muy crítico hacia ese punto. Me acuerdo cuando salió Modern Family y sale la pareja esta gay, y de todos modos son unos gays muy estereotipados, muy metidos en un cajoncito, ¿no? Así de... Entonces, ¿qué tanto afecta para poder hablar desde ahí de las masculinidades? Bueno, sí, muy buena pregunta, Julián. De hecho, si queremos hacer un estudio sociológico de las masculinidades, no nos podemos fiar del cine o de la literatura, porque es una mediación. Allí hay hay un director, hay una proyección, hay un público, hay un mercado, etcétera, etcétera, etcétera. Pero si queremos hacer un análisis cultural, literario, fílmico de las masculinidades, nos viene muy bien. ¿Por qué? Por dos motivos. Primero, para ver los estereotipos que, como apuntabas, se reflejan en la literatura, en el cine, en las teleseries, ¿no? Uh-huh. ¿Qué estereotipos siguen dominando a nivel cultural, ¿no? Uh-huh. Pero también, en segundo lugar, nos puede ayudar a ver cómo nos podemos reír de los propios estereotipos, porque tampoco se pretende ser un documental. Cuando uno presenta una teleserie o una película, todos sabemos lo que vamos a ver, que es una ficción, ¿de acuerdo? Con lo cual no tiene por qué ser fiel a la realidad, a una adaptación de la realidad. Aquí está la libertad de la creación también, ¿no? O sea que son cosas distintas, digamos, documentos gráficos o documentos sociológicos. No tienen por qué coincidir, ¿eh? Pero también yo creo que muchas veces hay directores, pues, que intentan ofrecer imágenes más reales, ¿no? Y más, incluso más realistas o más... sí, yo diría más realistas. Es verdad que hay estereotipos de clase social, en muchos casos son siempre clase media alta, el método Kominsky, ¿no? Por ejemplo, es un ejemplo clarísimo, en general heterosexuales, etcétera, etcétera, ¿no? Pero, bueno, estoy pensando ahora en una película, por ejemplo, El Padre, con Anthony Hopkins, creo que es, que me parece una buena obra para explicar que toca un tema muy, muy tabú, como es el Alzheimer, ¿no? Y se pone en la mente de un hombre mayor para hacernos sentir de algún modo, ¿no? Intentar hacernos sentir el sufrimiento y el pavor de alguien que está perdiendo la cabeza, ¿no? Y entonces, digamos que hay directores que a través del arte, siempre a través del arte, porque no son documentalistas, pero a través del arte, yo creo que nos ayudan a reflexionar sobre grandes temas y también... que el arte tiene una ventaja, que no solamente un documental, no es una fotografía fija de algo, sino que nos ayuda a ver, a reflexionar más críticamente sobre todo lo que puede ser, desde una perspectiva cultural, literaria y fílmica, no solamente, digamos, sociológica o individual, ¿no? Perfecto, gracias. Ya me callo porque si no. Gracias, Julián. Mira, estamos ya fuera de tiempo. Sí quería comentaros, aprovechad quien tengáis alguna pregunta más para ir levantando la manita, por favor. Y te quería comentar, José María, una pregunta que nos hace en el chat Fernando Nazario. Él plantea. ¿Qué impacto tiene la precariedad laboral en los estereotipos de masculinidad? Es decir, la obligatoriedad del cuidado del hogar por no encontrar trabajo o por perderlo. Que no es una elección, sino más bien se ven obligados. No te sé decir bien. Bueno, creo que más o menos entiendo.
creo que entiendo la pregunta, no estoy seguro, pero creo que sé por dónde van los tiros, diría yo, pero a lo mejor la entiendo mal, pero si no... Que nos comente él, cualquiera. Que nos comente. Pero yo creo que sí, sí entiendo, ¿no? Cuando cuidar a alguien te obliga a dejar tu trabajo, ¿no? Y a dedicarte, bueno, tu trabajo, digamos, remunerado, porque el cuidar también es un trabajo, ¿eh? Y a tiempo completo. Lo que pasa es que no está pagado, generalmente, cuando es un familiar, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Qué papel tiene? Pues un papel desastroso, claro, porque no hay infraestructura de Estado en lo que es la ayuda al cuidador. Es decir, o sea, uno se tiene que dejar de trabajar para cuidar a su madre, por ejemplo, porque tiene Alzheimer o tiene cualquier enfermedad que la vuelve dependiente, las ayudas son muy limitadas. Es decir, nada va a compensar el sueldo, ¿no? En general, que uno puede tener fuera del trabajo. Pero claro, si uno contrata a alguien para que cuide a un familiar, lo que ocurre es que su sueldo se le va al cuidador, ¿no? O cuidadora. Entonces, en España, en concreto, desastroso la precariedad que supone ello, porque no hay conciliación posible. Siento no ser más optimista, pero es así. En otros países nórdicos, por ejemplo, donde hay todo un estado de bienestar mucho más asentado y consolidado, esto es muy distinto, porque se fomentan, claro, también estamos hablando de países más ricos, pero donde se fomenta y se promueve la conciliación, donde hay ayudas expresas para la dependencia, etcétera, etcétera. En España es que son casi ridículas las ayudas disponibles, con lo cual, muy complicado. Y lo que pasa es que generalmente, si es una pareja heterosexual, el que deja de trabajar es la mujer, porque como siempre acaba cobrando menos que el hombre por discriminación, pues para perder un sueldo, la mujer se queda cuidando en casa y el hombre sigue en su trabajo fuera, con lo cual se perpetúa también el sexismo ya existente, ¿no? Y se redobla. Entonces, muy complicado, muy precario, diría yo. Es un gran tema el de los cuidados y que hay que realmente fundamental. Y como cada vez hay más gente mayor, cada vez va a ser más importante y menos gente joven. Con lo cual, todo el tema de las pensiones, cuidados de los mayores, etcétera, etcétera, va a llegar un momento que no se pueda obviar. Ojalá que sea cuanto antes que tengamos que meterle mano. Exactamente. Muy bien. ¿Queréis comentarle algo más a José María? José, por favor. Hola, nada más que quería daros las gracias, bueno, a José María por el tiempo, por generar estos contenidos. Y a los que habéis hecho posible esta reunión, porque me está encantando, así que muchísimas gracias por generar estos espacios. Nada más que quería decir eso. Muchas gracias. Gracias a ti. Jorge, ¿quieres despedirte, decir algo? Sí, darle mil gracias a José María por su tiempo, por su dedicación, por todo lo que está haciendo, por abrirnos camino, que nos abrió camino antes y ahora nos vuelve a abrir camino con el tema de la edad y las masculinidades, con lo cual es siempre muchísimo de agradecer todo esto. Y que nada, que si vamos a cerrar, tenemos a la compañera Beatriz en otro seminario conversatorio que empieza ahora, si no me equivoco, con la gente de Andalucía. Y que os esperamos, ¿cuándo es el próximo? Pues mira, justo lo pegaba ahora mismo en la parte de conversación. El martes 18 de enero contaremos con Custodio Delgado Valbuena, de Universidad de Sevilla, que vendrá a presentarnos un libro que le han llamado Men's Activism. Es un libro coral que han escrito varias personas, la mayoría participantes de una de las redes más potentes que hay en estas tierras, que es Men Engage. Y bueno, y tendremos también el gustazo de contar con Miguel Lorente Acosta en el papel que has estado haciendo tú hoy, Jorge. Yo seguiré dando la tabarra, dando turnos a quienes queráis hablar y participar.
Muchísimas gracias, José María. Jorge. Yo quería, bueno, quería solo despedirme. Puedo dar las gracias una vez más a Jorge por su amabilísima y generosa invitación y presentación. Ha sido un placer a todos y a todas a las personas del público, que ha sido un debate súper interesante, y a Joaquín por moderar también la sesión. Gracias. O sea, que un placer. Muchas gracias a todas por haber venido. Y bueno, nos vemos pronto. Disfrutad mucho de la entrada y de la salida del año. Igualmente, gracias. Beatriz, porfa, dale, Rebeca, porfa, dale al botoncito, que nos tenemos que ir ahora para Andalucía, algunos de los que estamos aquí, rápidamente. Venga, buenas tardes, hasta luego. Gracias.